Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde más a una actividad más del Consejo de Salud Ocupacional. En esta oportunidad, con una nueva campaña para colaborarles a todo el sector empresarial y a todos los trabajadores de este país con esta iniciativa, con esta nueva campaña que va dirigida para todos ustedes. Les comentamos que en 5 minutos daremos inicio a este webinar. El Consejo de Salud Ocupacional es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Su conformación es tripartita en su junta directiva, es decir, está conformada por representantes de las cámaras patronales, de las organizaciones sindicales y del sector gubernamental. En este caso, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien lo preside. La misión del Consejo de Salud Ocupacional es promover las mejores condiciones de salud ocupacional mediante la definición, el diseño y la promulgación de políticas públicas dirigidas a proveer a las personas trabajadoras de un entorno de trabajo decente, seguro y competitivo, en armonía laboral, en un ambiente de inclusión y no discriminación, acorde con sus capacidades físicas y psicosociales en procura de una mejor calidad de vida. Algunas de sus funciones son: promover las mejores condiciones de salud ocupacional en todos los centros de trabajo del país, realizar estudios e investigaciones atinentes a su ámbito de influencia, promover la capacitación de patronos y trabajadores, preparar proyectos de ley y reglamentos sobre su especialidad orgánica, así como emitir criterios indispensables sobre las leyes que se tramiten relativas a la salud ocupacional y llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud ocupacional por iniciativa propia o en colaboración con entidades públicas o privadas, entre otras. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo de Salud Ocupacional trabaja desde 5 áreas específicas de acción: formación, divulgación y promoción, construcción, medicina, higiene y seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, administrativa, legal, agricultura e industria. El área de formación, divulgación y promoción ejecuta acciones de capacitación, divulgación y promoción de investigaciones, proyectos, estudios, análisis, asesorías, propuestas de reglamento y otras actividades propias del área con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Desde esta área se coordina la confección de materiales impresos y digitales para la información de las personas empleadoras y trabajadoras. Igualmente, se coordinan las distintas campañas publicitarias del Consejo de Salud Ocupacional. En el área de construcción, se planean, coordinan y diseñan proyectos, estudios, análisis y asesorías técnicas en el área de salud ocupacional en el sector construcción. Se coadyuva en comisiones y comités para la elaboración de normas y reglamentos técnicos del sector. Además, se elaboran estudios de insalubridad y peligrosidad y estudios para aprobación de planta física de las instalaciones para universidades privadas.
Al Departamento de Medicina, Higiene y Salud Ocupacional le corresponde asesorar en su materia técnica a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo para el mejor abordaje en la aplicación de la normativa existente en salud ocupacional. Dentro del mismo se ubica el área de agricultura, que trabaja en la elaboración de perfiles de riesgos en diversos cultivos, exigencias y medidas preventivo-correctivas. Además, lleva a cabo procesos de sensibilización y capacitación a empresarios, trabajadores, inspectores de trabajo sobre temas de salud y seguridad en la agricultura, sobre la aplicabilidad de las nuevas normativas en los diversos procesos agrícolas. De igual forma, efectúa estudios higiénicos de ruido, iluminación y estrés térmico a solicitud de la inspección de trabajo o como parte de su quehacer regular. Desde el área industrial, se planifica, coordina, organiza y supervisa las funciones designadas al área industrial, que conlleva a la ejecución y cumplimiento de las mejores condiciones de salud ocupacional de las personas trabajadoras de la industria en Costa Rica. La consecución de estos objetivos se logra mediante la definición, el diseño, la investigación y la coordinación con otras instituciones para la propuesta de normativa dirigida a la prevención de accidentes o enfermedades y mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. El Consejo de Salud Ocupacional trabaja por el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Le damos la bienvenida una vez más a todas y todos que nos acompañan en esta tarde lluviosa del día de hoy. Para el Consejo de Salud Ocupacional es un gusto tenerlos a todos ustedes participando en una nueva iniciativa de campaña desarrollada desde nuestra institución para todas y todos ustedes. El día de hoy nos acompañan aproximadamente 318 personas. Realmente para la institución es un gusto ver cómo los profesionales y todos los interesados en el campo de salud ocupacional nos acompañan en nuestras diferentes actividades. Hoy les traemos el desarrollo de una nueva campaña. Este lunes dimos inicio con una campaña que tiene como lema Trabajo Seguro y Saludable para Costa Rica, enfocado ante la necesidad que tiene el sector empleador y todas las personas trabajadoras para retomar la continuidad del negocio ante la pandemia que nos ha acechado en los últimos meses a Costa Rica y a todo el mundo. Entonces, para el Consejo de Salud Ocupacional es un gusto que nos acompañen todas y todos ustedes y que nos inviten, perdón, que nos compartan por el chat de dónde nos acompañan mientras damos inicio con el webinar en esta tarde. Les recordamos que estamos todos transmitiendo desde nuestras casas y por lo tanto podemos tener algún inconveniente en cualquier momento. En este momento se presenta un aguacero muy fuerte y cualquiera de nosotros como panelistas puede tener algún inconveniente como de conexión a internet, ruidos o algún inconveniente imprevisto y que no podamos manejar. ¿Ok? Entonces, como en el chat nos comentan que nos acompañan de la Universidad Castro Carazo, del Ministerio de Salud, Acerri, Petróleos de Costa Rica, desde el Hotel Finca Rosa Blanca, Sicor en Costa Rica, del BCR, Euromobilia. Bueno, increíble la cantidad de gente que nos acompaña hoy. Y bueno, y es que este tema responde a una necesidad que en este momento es extremadamente relevante e importante para toda la población trabajadora de nuestro país. Y el tema que nos va a desarrollar hoy Don Luis Rojas Chávez, especialista en equipos de protección personal, va a ser precisamente protección respiratoria COVID-19, definiciones, normativa y aplicaciones. El Consejo de Salud Ocupacional ha venido desarrollando esta campaña para todas y todos ustedes. Los invitamos a que nos acompañen durante todo el mes de septiembre en esta iniciativa. Estaremos realizando una serie de webinars, una serie de actividades importantes donde vamos a tener el objetivo claro para que todos ustedes pongan en práctica la guía de salud y seguridad en el trabajo, prevención y mitigación del COVID-19 en los lugares de trabajo en Costa Rica. Como les comenté, para el Consejo de Salud Ocupacional será un gusto poderlos acompañar en esta nueva iniciativa de campaña de comunicación, información y educación
para todas y todos ustedes. Hoy nos acompaña la ingeniera Mónica Monet, quien nos va a dar algunos detalles sobre la logística y me va a acompañar en la moderación de esta actividad. También, como les comenté, nos acompaña Luis Rojas Chávez, quien va a ser el especialista que nos va a acompañar hoy sobre el tema de equipos de protección personal y respiratoria. Mónica, muy buenas tardes. Don Luis, muy buenas tardes. Agradecerle que nos acompañara en esta actividad del día de hoy. Como puede ver, hasta el momento tenemos 335 personas conectadas en nuestra plataforma. Eso nos indica que primero el tema es de interés para todas y todos y además, una vez más, el Consejo de Salud Ocupacional como institución rectora, pues se vuelve a posicionar para ayudar a la población trabajadora costarricense. Y a todos los que nos acompañan en nuestras actividades económicas diarias y han venido a este país también a trabajar en conjunto por hacerlo crecer y por poderlo desarrollar. Mónica, muy buenas tardes. Nos da las indicaciones del webinar del día de hoy, por favor. Así es, Eirol. Buenas tardes a todos y todas. Como ya bien les indicó Eirol, bueno, por las tardes ahora estamos teniendo un poco de lluvia, entonces esperemos que la conexión hoy nos funcione correctamente. Porque, bueno, en este caso mi persona se encuentra transmitiendo desde la casa, así es que les solicitamos por favor su comprensión ante cualquier interrupción acá del servicio, que por algún momento no me escuchen, inclusive previo a dar inicio a este webinar estuvimos haciendo algunas pruebas y sí hay momentos en los que se me corta la conexión. Pero bueno, estoy para servirles, mucho gusto, y trabajo para el Consejo de Salud Ocupacional, como ya lo indicó Eirol, y parte de lo que les voy a indicar el día de hoy son unas indicaciones básicas que debemos de considerar para participar de este webinar. Indicarles, bueno, he estado viendo que algunas personas están levantando la mano para pedir la palabra, sin embargo, la modalidad que hemos venido trabajando para tener un mejor orden del webinar es utilizar el chat para interactuar con el expositor y también tenemos la opción de preguntas y respuestas o QIA para que hagan preguntas concretas. Las preguntas las pueden realizar en cualquier momento sin ningún inconveniente, sin embargo las vamos a atender hasta que finalice este webinar. Bueno, sus micrófonos y sus cámaras están desactivados, como les dije, si quisieran participar con nosotros, entonces para eso tenemos habilitado el chat, el cual vamos a estar pendientes, tanto Eirol como mi persona, para atender también todas sus inquietudes. Indicarles, como ya mencionó Eirol, este webinar forma parte de la campaña que dimos inicio el lunes anterior, que tiene que ver con el lema Trabajo Seguro y Saludable para Costa Rica. Esta campaña se basa específicamente en un concepto que ha venido manejando el Consejo de Salud Ocupacional en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo con respecto a la elaboración de una guía que tiene que ver con el plan y preparación de respuesta y mitigación ante el COVID-19. Entonces, nos dimos a la tarea de investigar cuáles temas podrían ser una necesidad para la población en general, todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder contar con Don Luis, que hoy nos va a ampliar acerca de todos los aspectos técnicos que debemos de conocer en relación con la protección respiratoria. Indicarles que este webinar se está grabando y posteriormente lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube como CSO Costa Rica. También les estaremos enviando un pequeño resumen de la presentación que el día de hoy Don Luis nos va a compartir y también tenemos transmisión en vivo por nuestro Facebook, Consejo de Salud Ocupacional. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Don Luis Rojas Chávez. El webinar de hoy se titula Protección Respiratoria COVID-19, Definiciones, Normativa y Aplicaciones. Nuestro panelista del día de hoy es el máster Luis Rojas Chávez. Él es especialista en equipos de protección personal, cuenta con 14 años de experiencia en asesoría técnica de equipos de protección personal y ha laborado en empresas como 3M Costa Rica y actualmente trabaja en la empresa Territory Sales Manager
para Tomás Bordero Group Bicerca Latinoamérica. Don Luis es bachiller en salud ocupacional de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. Es máster en dirección y administración de empresas de la Escuela Europea de Negocios de Madrid, España, y tiene 9 años de ser miembro voluntario activo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y actualmente tiene el cargo de jefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios de la Estación de Tibás. Así es que, bueno, tenemos un invitado de lujo el día de hoy y esperamos que todo el conocimiento que nos viene a trasladar hoy el día de hoy, don Luis, sea de provecho para todos y todas ustedes. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a don Luis. Bien, Mónica y Eiror, gracias. Para todos, buenas tardes. Es un gusto completamente para mí compartir con ustedes un poquito del conocimiento y de la parte técnica, teórica, que hemos desarrollado durante este corto tiempo, porque espero estar todavía muchos años más en el ámbito. La verdad que es un tema que me apasiona, como ustedes lo pueden ver, mi experiencia está al 100% focalizada en la parte de equipos de protección personal. Y bueno, sin más, yo creo que lo dijo bien claro Mónica y Errol, para abarcar la mayoría de temas, consultas y demás que este webinar puede generar, vamos a compartir la pantalla para la presentación. Actualmente, como lo mencionaron ellos, soy el Territory Sales Manager para Latinoamérica de la empresa Tomás Bodero Group. Es una empresa española, fabricante de equipos de protección personal y, bueno, parte de la retribución social que nosotros tenemos como especialistas importantísima es darle esa parte, ese granito de arena como miembros activos del Comité Europeo de Normalización, compartir la experiencia que vamos a tener en la parte técnica para todos ustedes y más aún con un tema tan complejo como se ha dado desde el mes de marzo que llegó el primer caso del COVID a Costa Rica y bueno, y desde inicios de la pandemia, ¿no? Así que pues nada, es un gusto estar compartiendo con ustedes y sin más preámbulo, les comparto la pantalla. ¿Me confirman por allí que estamos viéndola en modo presentación? Nada más. Sí, señor. ¿Listo? Se ve claramente. Excelente, Eiro. Muchas gracias. Y con bueno, gusto. Saludos a todos. Sé que hay gente de Colombia, por ahí veíamos a Eliana del Consejo Colombiano de seguridad, un saludo hasta allá, hasta Colombia. Hay gente de varias partes de Latinoamérica también por allí conectadas, es un gusto, ¿no? Y como bien lo dice el título, es importantísimo, más que un tema de protección respiratoria como tal, de toda la problemática que se ha generado en la parte de medios, internet, redes sociales y demás, sobre el tema de cómo debemos abarcarlo. Hoy espero que una pincelada de lo que vayamos a hablar sea importante para poder abarcar y seguir sobrellevando esta nueva normalidad y parte de la campaña que el Consejo inicia, gustosos de colaborar con ellos, ¿no? Protección respiratoria, definiciones, normativa y aplicaciones. Y espero que todos me estén escuchando por ahí. Creo que nos escuchamos claro, sí. Básicamente, El tema más importante que atañe el día de hoy es claro que el COVID versus la protección respiratoria, la industria como tal del equipo de protección personal, mucha, realmente no estaba preparada o no se abarcaba para poder lograr al 100% en su naturaleza del negocio y de la parte de producción de equipos, poder enfrentar algo de tales magnitudes como hace muchos años no lo vivíamos. Lo más reciente había sido el H1N1 y el ébola, ¿no? Así que creo yo que nosotros nos queda un reto muy importante de cómo vamos de ahora en adelante y hemos abarcado desde el inicio de la pandemia el tema de la producción de equipo y en cómo hemos llegado hacia todos los sectores de la industria en general. Trataremos de mirar más a fondo los retos que tenemos de frente a la protección, no solamente respiratoria, sino también en general, porque esto nos atañe en todo sentido. Y al final del día,
no solamente tenemos que mirar cómo protegernos, sino los riesgos que enfrentan nuestros colaboradores en el área de trabajo, en cómo nosotros usualmente trabajábamos y cómo vamos a trabajar ahora, o cómo podemos estar trabajando ahora, ¿no? Una pequeña guía de la presentación. Es importantísimo para mí, vital, definir qué es un equipo de protección personal. Yo creo que eso, hay gente acá que no necesariamente es especialista en salud ocupacional o graduado de la carrera como tal, y es importante que lo definamos y lo recordemos. Una guía que para mí es vital, es importantísima cuando se habla de protección respiratoria. No podemos dejar de hablar de protección respiratoria sin un programa de protección respiratoria integral, como lo manda la normativa o el estándar de OSHA, y lo vamos a tocar un poquitín por encima. La definición del equipo de protección respiratoria como tal, los mecanismos de captura, y aquí es importante, posiblemente de allí empiecen a salir varias dudas o varias consultas, por sobre todo, ¿qué es de lo todo que hay en el mercado que me va a funcionar o que me va a generar una mejor protección o mayor protección como tal? Normativa, que es vital, importantísima. Mascarillas quirúrgicas. Y aquí vamos a hacer distinciones entre respiradores o protección respiratoria y mascarillas, que tiene que quedar muy claro. Por ahí viene el tema de las famosas mascarillas de tela que se pusieron de moda de marzo para acá, o de abril para acá. Y aplicaciones, en aplicaciones, espero llegar con tiempo para poder conversar bastante del tema, ¿no? Eso es un poquito la guía que tenemos para la charla. Recuerden las preguntas, también tenerlas en cuenta, irlas haciendo en el chat. Yo posiblemente hasta el final vea los chats y trataré de ver algunas preguntas que se nos van a escapar, pero recuerden que el consejo siempre está anuente a que si es necesaria una segunda sesión, pues ahí la podemos programar sin ningún problema, ¿no? ¿Qué es un equipo de protección personal? ¿Con qué me refiero a esta definición que es un conjunto de elementos, dispositivos que están diseñados básicamente para proteger al trabajador de los accidentes y enfermedades que son causados por agentes o factores producto de sus actividades del trabajo, ¿no? O de la atención de emergencias. Es realmente la última barrera entre un riesgo y un peligro y una persona. Es lo último. Nosotros como profesionales de seguridad sabemos de que ese 5% es lo último que nosotros deberíamos ponerle al trabajador como tal para evitar que sufra un daño o que minimizar el riesgo. Sin embargo, y vamos a ser realistas con esto, la pandemia tomó desprevenidos a todos y es lo primero que tenemos que usar, como muchas veces pasa en las diferentes áreas de trabajo, por temas de tiempo, por temas de ejecución o por temas de seguimiento o implementación de un programa, y después nos dedicamos a todos los controles. Entonces, no, y aquí tenemos que distinguir entre lo que es un equipo de protección personal y un dispositivo producido localmente, sin ningún estándar, sin ninguna normativa o especificación como tal, que vaya a generar o ser una barrera entre el riesgo, en este caso biológico o de contaminación, para con la pandemia o con el virus y la persona. ¿Ok? Y eso es importante. Ahora, muy bien. Esto es claro. Hace días tal vez no lo mirábamos en un tema de seminarios, de muchas cosas, y no tenemos que dejar de lado que OSHA, que es la Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, en el estándar 29 CFR 1910.134, establece 7 puntos clave que contiene un programa de protección respiratoria. ¿Y por qué lo menciono? Porque si implementamos, para mí, como especialista o como asesor técnico en la parte de equipos de protección personal, y además de eso, especialista en salud ocupacional, yo debo de administrar, debo de saber que dar un dispositivo o un equipo de protección personal a una persona de mi área de trabajo
y más aún en el tema respiratorio, no es simplemente tome, úselo y listo. En los años que tengo de trabajar en esto, que me encanta y me apasiona lo que hago, y durante este tiempo lo he podido compartir con muchos colaboradores alrededor del mundo, y con especialistas también del ramo, hemos visto en cómo siempre debemos invertir en el tema de capacitación, en el tema de usuarios, en el tema de la gente. La gente no sabe, no conoce este tipo de equipos especiales o este tipo de dispositivos que nos ayudan a resguardarnos. Y es importante contemplar cómo una guía, algo sencillo, nos establece, número uno, la administración de ese programa. ¿Quién es la persona encargada? ¿Quién es la persona de tener ese plan escrito de hacia dónde voy con el tema de protección respiratoria? Esto, insisto, no es nada más de tome, úselo y listo. O ahí están las instrucciones. No, esto va más allá, porque esto depende que una persona se contagie o no. Y que además de eso, todo el complemento de los protocolos higiénicos que se establecieron en la empresa sean un éxito. Porque al final del día, bajo una contaminación comunitaria, tenemos que tener claro que sin un plan escrito y una administración de la parte de protección respiratoria, posiblemente no alcancemos el 100% de éxito para que tengamos cero contagios dentro de una organización. La evaluación de riesgos, con los riesgos y peligros respiratorios, que en este caso sabemos, y posiblemente lo profundicemos más durante la capacitación, el riesgo y el peligro es latente, es el virus, el contaminarnos con esa gotícula que al final está dentro de las partículas o dentro del ramo de partículas. Como tal, nos va a llevar a gestionar de qué manera, cuál es la protección adecuada y hacia dónde vamos con toda esta línea. Es muy importante como punto 3 el control de los riesgos. Ya sabemos que tenemos procedimientos y equipos para controlarlos. Las barreras acrílicas, la separación, el distanciamiento. Estos son medidas y controles administrativos que nos permiten evitar llegar al uso de un equipo de protección. Sin embargo, hoy la situación no es la más alentadora para del todo dejar de contemplar el uso de un equipo de protección respiratoria como tal o de un dispositivo de que sirva como barrera. ¿Okay? Y como punto 4, la selección adecuada, donde hoy, lamentablemente, gente inescrupulosa ha ingresado a comercializar productos que no cumplen con los parámetros de un equipo de protección personal respiratoria, nos hace ser aún más responsables con lo que tenemos que comprar, con los documentos que tenemos que pedir a la hora de comprar un equipo de protección personal. Esto no lo vamos a encontrar en una empresa que fabrica concretos para comprarlo, yo, ¿verdad? O sea, esto no lo podemos encontrar en una empresa que vende equipo mecánico. Este equipo de protección personal tiene ciertas características que no debería de estarlo comercializando un supermercado como tal. Y estas cosas, a la hora que hablamos de una selección adecuada, nos llevan a mirar también que debemos tener un entrenamiento adecuado para la gente, un programa de capacitación, de saber que ese respirador le ajusta bien a la persona, que le hace un buen sello facial, que no se debe utilizar con barba. Lamentablemente los que tienen barba y la señora o la novia le encanta la barba, para que le haga un buen sello facial y evite su contagio, tiene que, como bebé, literalmente. Porque si no, lo vas a usar de adorno. Y eso la gente no lo sabe. Y por eso estamos hoy aquí. El mantenimiento adecuado, si es un equipo de protección personal certificado a nivel de respiradores. Una evaluación médica del personal, hablando de hay gente que tiene asma o que tiene padecimientos de deficiencias respiratorias que al final van a tener un problema mayor si les pones un dispositivo, si les pones una mascarilla de tela como tal, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber a quién le damos ese equipo. Y muy importante, la auditoría, la evaluación de ese programa, una revisión del cumplimiento y los resultados obtenidos.
antes que hablar de un equipo de protección personal, antes que hablar de un dispositivo que nos va a generar una protección o una barrera, tenemos que tener muy claros estos 7 puntos de un programa de protección respiratoria. De lo contrario, puede ser, como dice el dicho, que estemos gastando pólvora en sopilotes, básicamente. ¿Qué es un equipo de protección respiratoria? Y aquí tenemos que empezar a distinguir entre mascarilla y respirador. Tenemos que tener en cuenta que un equipo de protección personal, sea de presión positiva o negativa, ya voy a explicar la diferencia entre presión positiva y negativa, porque purifica o suministra el aire, nos van a proteger vías aéreas, vías respiratorias, nariz y boca, contra contaminantes que encontremos en el medio ambiente laboral. Estas fotos que están en la presentación ilustran de una forma muy clara lo que es un equipo de protección personal de presión negativa. ¿Por qué? Porque ellas purifican el aire que yo inhalo. ¿Y por qué purifican el aire? Porque son medios filtrantes certificados que nos permiten que lo que está dentro pase por ese medio filtrante, se purifique y me llegue a mí sin ninguna enfermedad o sin ningún contaminante que me genere un daño. Eso es presión negativa. Yo soy el motor. Yo soy el motor de ese respirador. Y los equipos de presión positiva, pues son los suministros de aire que utilizamos en bomberos, por ejemplo, que es un tanque de aire seco, aire respirable, para poder a demanda irlo consumiendo y evitar los contaminantes que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Eso nos tiene que quedar clarísimo en este punto para empezar a distinguir respiradores y mascarillas como tal. Tipos de equipo de protección respiratoria. Y espero que vayamos atiempando un poquito las dudas que van saliendo. OSHA establece esta clasificación a nivel, y es donde nos vamos a centrar a conversar, respiradores descartables o libres de mantenimiento. Que, ojo, libre de mantenimiento no quiere decir que es un uso, 40 minutos y lo desecho. No necesariamente. ¿Verdad? Es un término que tenemos que tener claro y que ahí se distingue mucho de la mascarilla quirúrgica como tal o de la mascarilla higiénica, porque hay dos cosas diferentes también mascarillas. Después tenemos el respirador media cara, que es de doble filtro. Usualmente lo usamos en labores de pintura, en labores de aplicación de agroquímicos, en plantas cementeras, ¿verdad? Usualmente lo vemos en ese tipo de aplicaciones como tal. Después tenemos el respirador cara completa o full face, que es este que vemos acá. A diferencia de los dos anteriores, un respirador libre de mantenimiento y un respirador media cara, si lo vemos acá, este protege ojos, que es la tercera vía en importancia de adquisición del virus como tal. Entonces, si bien es cierto, tenemos respiradores que nos protegen vías aéreas, nariz y boca, en este caso, aquí tenemos una protección de 10 veces el nivel de exposición, me protejo 10 veces del contaminante que hay externo, con un buen sello facial, con un uso adecuado, con un entrenamiento de cómo colocármelo adecuadamente, este nos protege 25 veces el nivel de exposición. ¿Ok? Eso no quiere decir que con estos dos respiradores, yo al 100% puede que esté protegido, pero la persona que yo esté tratando esté protegida. Y ahora hablamos un poquito de eso, porque estos respiradores tienen unas válvulas de exhalación por donde existe una ligera, pero latente, posición de que si usted es asintomático o portador del virus, por ahí, a la hora de exhalar, usted contamine a otra persona. Y por eso se habla mucho del uso de respiradores con válvula o sin válvula.
¿Ok? Y ahí lo tenemos que tener claro y concreto como tal. Luego de eso, es importante que entendamos cómo funcionan los mecanismos para atrapar esas partículas, para atrapar esos contaminantes en los equipos de protección personal. Los medios filtrantes que están hechos de telas especiales, se llaman Melblon Fabric o Non-Woven, que son materiales de los cuales están fabricados esos medios filtrantes, ¿verdad? Esos respiradores, están hechos con materiales que tienen carga electrostática y que lo que hacen es absorber o jalar hacia las fibras que están orientadas al azar, como ustedes lo ven aquí en estas imágenes, no son una sobre otra o en las mismas direcciones, porque eso generaría espacios entre sí y por ahí podría ingresar el contaminante, a que queden atrapados esas gotículas o esas partículas de contaminante en sus fibras como tal. Eso es muy diferente a cuando compras una camisa que está hecha de algodón y que está con un hilo de un lado y otro hilo de otro en la misma dirección. Muy diferente. Para que empecemos a distinguir entre telas y medios filtrantes. ¿Ok? Basado en esto, nos toca aprender cómo va a ingresar en este caso la gotícula de COVID o cómo puede llegar ese contaminante hacia nuestras protecciones respiratorias como tal. Hay diferentes métodos, un poco técnicos para quienes no lo conocen o que no están relacionados con el área de seguridad, pero que al final nos tiene que quedar claro una cosa. Las partículas que están por encima de 10 micras son visibles al ojo humano. Por ejemplo, un cabello. Haga la prueba, quíteselo y usted lo ve. Está por encima de 10 micras. Los contaminantes en su mayoría, como los polvos de sílice, del cemento, de los agregados de construcción, el polvo en general, la partícula de soldadura, por ejemplo, el COVID, el SARS-CoV-2, esa gotícula está por debajo de esas 10 micras. O sea, siempre va a ser invisible al ojo humano. Los que tendemos a hablar un poquito en spray, que vemos ahí, pum, pum, ¿verdad? Lo normal que veíamos antes, sin usar la protección respiratoria. Bueno, esas son mayores a 10 micras porque las vemos. Y hay gente que me dice, no, pero es que eso es pesado y eso se va para abajo. Sí, las grandes. Las grandes caen más rápido. Pero una partícula, oigan bien, una partícula en un ambiente controlado puede durar 365 días en suspensión. Entonces, uno de los pocos videos educativos que anda por internet en redes sociales que habla de cuánto diámetro puede abarcar una gotícula de un estornudo o de tos de una persona que es de 3 a 7 metros, casi 30 pies, perdón, casi 9 metros, es real, porque yo estoy hablando, yo estornudo, y lo más pequeño se esparció y queda alrededor. Por eso, y hago énfasis en el tema de nunca se dijo que la careta sustituía el uso de una protección respiratoria o una barrera de respirador. Y muchos pecaron por confort, porque no podían respirar, por un tema a veces hasta estética, de poder utilizar solamente la careta. Error grande. Hoy día será obligatorio, debería ya de serlo obligatorio, yo espero que todos los que estemos aquí conectados lo estemos haciendo, el uso adicional de la careta como tal. Pero no es un dispositivo que nos genere una protección integral. Nunca lo ha sido. Y eso tiene que quedar claro. Las capturas, entonces, de esas partículas van a ser por tres diferentes métodos. Las más grandes,
van a ser por un impacto inicial, una impactación, esa partícula, pum, pega en la primera barrera y no entra hacia la segunda o tercera capa del respirador. Luego la intercepción, que pega en una capa y pega en una segunda o tercera donde queda atrapado. Y por último, para las partículas o gotículas por debajo de 10 micras, que son las que pueden llegar por un método de difusión hasta 0.3 micras de espesor o 0.2 micras de espesor, muy pequeñas, donde tiene un movimiento, técnicamente se le llama browniano, pero esto es que pega en un lado, pega en otro, hasta que la última, una de las últimas fibras, atrapa ese contaminante como tal. Recordemos que es muy importante que entender que hay partículas, y hablo de partículas porque esa gotícula de COVID está dentro de esta clasificación, está entre 1 y 3 micras aproximadamente de tamaño en su diámetro. Aproximadamente, pero hay mucho más pequeñas que pueden estar en suspensión. Y entonces tenemos que tener claro los dispositivos que nos pueden generar esa protección. Obviamente, dentro de este tipo de dispositivos vamos a encontrar respiradores de diferentes clasificaciones. Mucho hemos escuchado N95, P95, R95, FFP2, FFP3, KN95. Dichosas las KN95. Ahora hablamos un poquito de ese tema. Tenemos que tener claro que este tipo de dispositivos funcionarán en el rango de mayor, donde más difícil es atrapar las gotículas, y es con el tema de 0.3 micras, de 1 a menos a 0.3 micras de espesor, y es donde van a funcionar este tipo de medios filtrantes como tal. ¿Ok? Empezamos a ver normativa. Clasificación de los respiradores según NIOSH, Instituto de Higiene y Salud Ocupacional de Estados Unidos. La normativa de NIOSH 42 CFR84 establece una clasificación en 3 porcentajes y en 3 letras. N, R y P. 95, 99 y 99.97 o 100%. N significa que el respirador está certificado para partículas no aceitosas. ¿Qué es una partícula no aceitosa? El polvo, el algodón, el virus, no es aceitoso. R, partículas que son aceitosas, pero con una restricción de uso de 8 horas continuas de ese respirador. Y P, partículas aceitosas o resistencia a partículas aceitosas. Cada una de las clasificaciones nos va a nombrar 3 porcentajes, como les dije, que va a ser P95, P99 o P100, R95, R99 o R100, y N95, N99 o N100. Simplemente siendo el número, el porcentaje de filtración que vamos a tener. ¿Ok? No como dijeron por ahí en televisión un día, en un medio, que la K significaba que está hecho en China y que la N fue lo único que pegaron, que eran partículas no aceitosas, y el 95 que está protegido en 95 veces la exposición del virus. ¿Verdad? Hay que tener muy claro, hay que tener mucho cuidado de cómo nos informamos. ¿Ok? Como les dije, la R tiene una restricción de uso en atmósferas con aerosoles de aceites en 8 horas de uso. ¿A qué nos referimos con partículas aceitosas? Cuando hacemos una aplicación de agroquímico, por ejemplo. Cuando hacemos una aplicación de pintura en spray, por ejemplo. O pintura con pistola, por ejemplo. Ahí tenemos una partícula aceitosa. ¿Ok? Muy bien. Luego de la clasificación de NIOSH americana, que no quiere decir que solo esa podamos comprar o podamos adquirir para nuestros medios, y que al final del día es la que por muchos años hemos comprado acá por estar con mayor influencia de Estados Unidos, pues no quiere decir que solo esa normativa exista. Existe la norma de protección respiratoria europea, que es la UNE-N149-2001 más A1-2009, en su última actualización, que tiene una clasificación F
FFP. FFP. Disculpen aquí ese error, es FFP. Y eso significa Filtering Face Piece, o pieza facial filtrante, donde nos clasifica los respiradores como FFP1, que es un respirador básico, es una mascarilla de protección realmente, que no está en su porcentaje mayor de filtración para partículas de polvos o aceites en aplicaciones industriales o domésticas, sino que más bien sirve como una barrera, o sea, como para yo proteger, no contaminar el alimento, por ejemplo, en una labor de una empresa alimentaria, por ejemplo. Luego tenemos la FFP2, con una eficiencia de filtración de un 94%, siendo esta la homóloga a la N95 de Estados Unidos, donde hay una filtración mínima de un 94% y tiene una fuga hacia el exterior de un 8% de aire. Es importante que resaltemos que la norma europea tiene una diferenciación que NIOSH no la tiene, y es el tema de la resistencia a aerosoles, ¿verdad? Y aquí lo dice, impide la inhalación de fluidos tóxicos, polvos, aerosoles y humos. La N95 no necesariamente tiene esa clasificación, sino que va a la línea de P95 u otras protecciones, pero al final del día, con un respirador industrial, estamos protegiéndonos del virus, porque al final es una partícula que está dentro de las clasificaciones. Ojo, debe ser certificado, y eso tenemos que tenerlo claro. Luego tenemos la FFP3, como en última instancia, donde la normativa europea clasifica los respiradores contra bacterias, virus y esporas de hongos, y entendamos esto de que aquí van a ir los que están con clasificación bacteriológica o con dentro de un patógeno como tal que pueda generar una diferenciación. NIOSH no lo tiene tan especificado, pero, por ejemplo, para el uso médico, tiene un respirador N95 con resistencias u usos médicos que nos permiten que el patógeno que pueda pringar hacia un respirador, un medio filtrante de un médico, no genere hacia adentro una desprotección del médico, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tenerlo claro que a nivel industrial el N95 y el FFP2 nos protegen al igual que las especificaciones médicas de N95 y de FFP3. Y eso lo especifico porque ha habido mucha duda en torno a eso con toda la parte de capacitación y demás. Entonces, lo tenemos que tener claro que al final hay una clasificación, hay diferencias, y aquí podemos entrar a ver cómo hoy nos podemos suplir de este equipo. Por último, si ustedes ven esta tabla que tiene como fuente la página de 3M Personal Safety Division, es una tablita que es muy clara, donde explica normativas de varias partes del mundo, pero me voy a centrar en las tres primeras porque son las que nos están en este momento o nos atañen como tal debido a la afluencia de producto con estas normativas. Lo normal y regular, N95, que en la página de NIOSH podemos revisar la autenticidad de los certificados, es muy fácil hacerlo, y el que no lo pueda hacer o no lo sepa hacer, estoy a la disposición de ayudarle para hacerlo. Esto es un tema de conciencia social y ética profesional para personas inescrupulosas que han venido a traer productos que nunca han vendido, que nunca han comercializado, para proteger la salud de una persona, que eso es crítico, tanto personal médico como civiles, y es crítico que estemos haciendo inversiones con equipos que no cumplen parámetros de fabricación y que tienen dudosa fabricación. Tenemos la FFP2 de la norma europea y tenemos la famosa KN95 de la norma GB2626-2000, que es la normativa asiática o china. Y aquí tenemos que ser claros en que las tres están, ojo, hablando de autenticidad, están en la misma línea.
parte de aspersiones de un respirador. Y la KN95 genuina, original, repito, hay mucho producto falso, también es probado con cloruro de sodio. A nivel de respirabilidad a través del medio filtrante, ¿qué tanto yo voy a respirar a través de ese medio filtrante? NIOSH pide 85 litros por minuto, FFP2 pide 95 litros por minuto y KN 85 litros por minuto. Tendremos un poquito de más confort respirar a través de ese medio filtrante como tal con la normativa europea. Simplemente eso, no una mejor que la otra. Son las características que entrelazan las diferentes tres normativas que nos atañe mencionar. ¿Ok? Y aquí tenemos que tener claro esa parte. ¿Producto falso o copia? En definitiva, esto está de moda y es de todos los días. Donde ferreterías, home centers, empresas que nunca han sabido lo que es un equipo de protección respiratoria o equipo de protección personal, se pusieron a importar desde Asia, para no decir el país, equipos que no cumplen con los parámetros que supuestamente son certificados y que cuando les pedimos, los que sabemos, los que conocemos, los que trabajamos para fabricantes, que tenemos, que somos miembros del Comité Europeo de Normalización o de diferentes comités y que por experiencia podemos empezar a indagar más que una ficha técnica o más que una fotografía, porque ustedes saben que el papel aguanta lo que le pongan, tenemos que tener clarísimo que, por ejemplo, encontramos certificados como este que vemos aquí, donde para ustedes esto es santa palabra, esto cumple, certificado de cumplimiento, un laboratorio, SM, y se meten a la página web del laboratorio, los que tenemos esa espinita por ahí, y resulta que no nos sale el certificado para validarlo por ningún lado. Y nos vamos a la página de la Federación Europea de Normalización, y nos metemos SM, ente regulador para otro tipo de equipo, no puede certificar equipo de protección personal, o sea, EPIS, equipo de protección individual, respiratoria, lo que sea, no puede certificarlo. ¿Qué quiere decir? Que este equipo es falso, porque este certificado es no válido. Y como este, hay muchos, pero les muestro este que está aquí, porque este es el más común que presentan muchas empresas que están vendiendo este tipo de equipos. Y les puedo decir que muchas están vendiéndolas en farmacias en este momento. Porque están distribuyendo a alguna empresa que vende equipo médico y que no sabe ni siquiera cuál es la fuente. Y lamentablemente, tengo que decirlo al 100%, son falsos. Son certificados que si al final te presentan esto, hay una lista en esta web de la Federación Europea que dice eso. Y es claro, FDA no puede certificar. Ellos homologan o avalan el uso de dispositivos. O sea que hay unas páginas ahí donde se venden mascarillas en Facebook, avalados, certificados por FDA. Error. Y van a ver dónde, díganme ustedes, revisan. Y de nuevo, en este tema me pongo muy efusivo porque es un tema crítico para mí. Este tema de FDA, FDA es especialista en otra línea. Hablemos de FDA cuando compramos una mascarilla quirúrgica, por ejemplo. Pero no debemos de hablar de FDA cuando compramos un respirador como tal. Y eso lo tenemos que tener claro. Aquí apunté una foto de un respirador de estos supuestos KN95, ¿verdad? Que tienen cierta... Ojo, y que no lo digo, pero es que el 95% de lo que he revisado en el país tiene estas problemáticas. Y gente que está conectada en esta charla, que me ha llamado, que me ha escrito por N o X razón, porque han sido clientes en algún momento, porque nos solicitan ayuda, terminan viendo que al final la empresa que está mandando este tipo de dispositivos no tiene ni la menor idea de lo que está comercializando. Y con esto tenemos que ser muy, muy críticos. Ahora, después de la parte fea, viene lo lindo. Tenemos que saber cómo colocarnos un respirador. Si no estamos entrenados para usarlo, si nada más agarramos y compramos mascarillas de tela,
porque es más barato, porque gasto menos, porque la uso una y la compro, la puedo utilizar 50 lavadas y ya no la lavé en una semana, sino que la lavé hasta la segunda semana. Entonces me estoy tragando todos esos, esas bacterias que están ahí porque no me comí, no me lavé los dientes y eso se quedó ahí. Bueno, si no sabemos cómo colocárnoslo, cómo quitárnoslo, si no nos lavamos las manos antes de ponérnoslo, antes de quitárnoslo y después de quitárnoslo, estamos tirando a la basura la inversión que estamos haciendo en equipos de protección personal. Y eso tiene que quedar claro. Consideraciones con el equipo de protección personal. Antes de utilizar un respirador, debe ser entrenado para ello y realizar una prueba de ajuste vital. La protección que brinda un respirador N95 está en función de su ajuste adecuado y del tiempo de uso durante todo el tiempo de exposición. ¿Cuánto dura un respirador N95? Bueno, hay estudios que han determinado que de 12 a 24 horas discontinuas puede usarse un respirador N95 o FFP2. Pero vean que aquí lo dice, en función de su ajuste, uso adecuado y tiempo de exposición. Un trabajador de construcción, ¿ustedes creen que se va a poner un respirador de esos hoy y lo va a volver a usar mañana? Definitivamente no. Pero un trabajador que utilice un respirador FFP2 o un N95 en un call center, aplicando todos los protocolos, lo puede utilizar al día siguiente. Entonces el respirador es libre de mantenimiento, más no desechable. Si fueran 24 horas discontinuas, son 3 días de uso, 8 horas al día. Y ese punto lo tenemos que tener claro aquí. Es importante el higiene y sanitización de manos antes de colocarse y retirar los respiradores. Si tenemos una buena higiene de manos, es posible que el uso de un respirador, si no la tenemos, es posible que el uso de un respirador más bien sea foco de contagio. Esto es completamente cierto. No debemos compartir los respiradores, yo creo que ni la ropa interior, ¿verdad? Siquiera ahí, en los años mozos de juventud, ¡ay! Se me olvidó, bueno, se quedó a dormir el compa o así, en un paseo y madre, no tiene, de no, ¿verdad? Entonces, bueno, eso no se puede hacer con el equipo de protección personal. No es posible, y aquí aclaro, no hay ningún fabricante que a la fecha, a pesar de que hay estudios que empiezan a desarrollar para ver cómo sanitizan o desinfectan los respiradores, hablemos de N95, FFP2 o algún otro dispositivo certificado, no hay nadie que indique un procedimiento como tal. Inclusive algunos de las sustancias, como los, no sé, algunos de los productos que se están usando, promoviendo las cámaras de desinfección para este tipo de dispositivos, aún no tienen la aprobación porque los ensayos que hacen los fabricantes después de saber de que se sometió al procedimiento un respirador certificado, luego de ese procedimiento el medio filtrante no queda funcionando al 100%. Y ahí es donde está el debate de qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Por un proyectillo por ahí que se tiene acá en Costa Rica, no solo en Costa Rica, otros países como Estados Unidos también lo están impulsando. Sin embargo, es algo que honestamente les digo, no lo he visto y creo que no lo vamos a ver, porque por más que tengamos tecnología, la sanitización de estos medios filtrantes, para eso hay equipo de protección personal que es reutilizable, o un mayor uso prolongado, y existe este tipo de dispositivos que son libres de mantenimiento, que es para menor tiempo. Simplemente esa es la diferencia. Con esto quiero decir que no hay que inventar el agua tibia, ¿verdad? No podemos inventar lo que ya está inventado, y tenemos que tener claro esa línea. Los niños, definitivamente, menores a 2 años, no deben usar respiradores ni mascarillas. Es complicado con ellos, lo ideal es no sacarlos para no exponerlos, ¿verdad? Los de 2 años a 10 años que este tipo de dispositivo les puede generar un mal ajuste y demás, tenemos que tener un tema de verificar las condiciones en las cuales usan y por lo menos ya una mascarilla quirúrgica le puede tender a funcionar. Y aquí empezamos a entrar un poco a la línea mascarillas quirúrgicas, que tenemos que entender por qué hay una diferencia. Son mal llamadas cubrebocas o tapabocas. ¿Y por qué yo no utilizo la palabra ni cubreboca ni tapaboca? Porque lamentablemente la gente lo ha tomado como eso.
como un cubreboca o como un tapaboca, y no debe ser así. Estos dispositivos son medios filtrantes que están, que se pueden utilizar. Si son mascarillas quirúrgicas certificadas, pues nos van a proteger de adentro para afuera. O sea, si yo soy portador del virus, no voy a contaminar a la persona. Pero si yo quiero protegerme yo puedo contaminarme con una mascarilla quirúrgica. Y eso tenemos que tenerlo claro, que hay una diferencia. También hay mascarillas higiénicas que no cumplen ningún estándar y lo que sirven es como que yo me ponga la mano frente a mi boca, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo también por ahí muy claro. Son barreras físicas ante esos peligros, pero no necesariamente son medios filtrantes. Y por eso les digo, una cosa es un equipo de protección personal que brinde un sello facial que genere una protección respiratoria y un dispositivo como una mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela como tal. Hablamos que no están, algunas no están diseñadas ni certificadas para inhalar pequeños contaminantes, no están diseñadas para hacer un cierre hermético de rostro y su capacidad de filtrar pequeñas partículas varía significativamente de acuerdo al material. ¿Por qué? Porque al final, si ustedes ven estas imágenes, ven que aquí hay abertura, aquí hay abertura, por aquí hay abertura también, y al final por allí se va a generar una exposición al contaminante. Disfrutando de este rico aguacero que está cayendo ya en Cartago, yo creo que a mí me llegó más tarde que a ustedes o a los que están en San José o en otras partes de Costa Rica, pero bueno, aquí en Cartago apenas comienza y esperemos que no nos falle en mucho la conexión, ¿ok? Es importante que aquí entra mucho en el tema de mascarilla quirúrgica y vemos cómo esta parte está hecho de non-woven o material polipropileno o Melblom Fabric, que es el material intermedio que evita el paso de bacterias y medios filtrantes de alguna gotícula partícula como tal, en la filtración de fluidos o biocompatibilidad, y aquí sí entra en mucho, aquí entra en mucho, y lo aclaro de nuevo, FDA, aquí, no en respiradores, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener claro esa línea. Hay mucha, lamentablemente, falsificación de producto y mucho en Asia. Respiradores versus mascarillas, clarísimo. FDA, y ustedes lo ven aquí, aprueba el uso de mascarilla quirúrgica. N95, FFP2, están certificados contra partículas y aprobados para los requerimientos de la norma 42FR84 de NIOSH o FFP2 de la norma N149 de Europa. ¿Ok? ¿Qué busca la mascarilla quirúrgica? Evitar que salga algún fluido mío y contamine a otra persona. Pero no produce un sello facial adecuado para brindar protección del exterior porque no tiene buen sello, porque no está testado con el fit test de ajuste, ¿verdad? Y no tiene tampoco check. El respirador reduce en un 95, 99 o 99.97% la exposición a los contaminantes del exterior. ¿Por qué? Porque tiene fit test, está certificado y cumple como un medio filtrante en un 95, 99, 99.97%. Limitaciones de uso. La mascarilla quirúrgica, sabemos que en 3-4 horas eso se humedece y hay que desecharlo. El respirador descartable va a variar de acuerdo al uso, al tiempo de exposición y al cuidado que el trabajador le dé. Y de ahí dependerá si lo podemos utilizar con las diferentes tipos de protecciones como tal. Para mí, lo tengo que mencionar porque está dentro de la parte de la guía. Y aquí ya tengo que correr un poquito porque se nos agota más el tiempo. Sin embargo, es algo que tengo que aclarar, que la norma INTE ES-S80 de cómo fabricar una mascarilla de tela, así como en el CDC de Estados Unidos salió un médico marín haciendo una mascarilla de tela con un pedazo de tela. Tengo que decir que estos criterios son muy básicos y sirven de guía, mas sin embargo, yo veo cosas que no considero adecuadas, como colocarle barreras de algodón a las mascarillas de tela,
puesto que la tela es una fibra natural y que no tiene ningún tratamiento bacteriano para no generar la reproducción de bacterias dentro de esa mascarilla. Entonces es importante que sepamos de que hay una base para hacer mascarillas de tela, sin embargo, esta normativa no es clara, porque bueno, y ustedes lo pueden verificar, sobre el tema de no hay participación de ninguna persona de un fabricante de equipo de protección respiratoria dentro de esa normativa como tal. No así en otras que hacen referencia. Sin embargo, tenemos que tener claro que las telas son certificadas contra fluidos y son telas que estaban en su momento comercializándose en todo el mundo para ropa de trabajo donde se expusieran a salpicaduras de agua, lluvia, inclusive para ropa de trabajo médico o de primera intervención paramédica, que nos genere una inicial barrera y que no penetre el fluido. Sin embargo, eso nos funciona de nuevo y aquí tenemos que ser claros cuando las mascarillas tienen, y con esto no quiero generar polémica, sin embargo, quiero aclarar que la mascarilla de tela tiene una función muy similar a una mascarilla quirúrgica. Va a proteger de no contaminar yo a una persona exterior. Pero recordemos que de eso, hacer un medio filtrante, hay una diferencia muy grande. Y por ahí tenemos que empezar a cuestionarnos la eficiencia que también este tipo de dispositivos nos pueden dar. Aquí hay una guía donde se habla de mascarillas descartables, reutilizables, mascarillas quirúrgicas y mascarillas filtrantes, ¿no? Esto lo establece un poquito la norma INTE S80-2020, que como les digo, al final genera para nosotros como especialistas algunas deficiencias en algunos puntos donde hay que profundizar más. Y hay que aclarar, en definitiva, que la mascarilla de tela no es un medio filtrante. Es una barrera, pero no es un medio filtrante. ¿Ok? Insisto, y con esto hay que ser claros, pero no generar polémica tampoco. Peor aún cuando, ¡ay, yo quiero la de Lola Boni! ¡Ay, yo quiero la de Florcitas! ¡La de Chapulín Colorado! ¡La de La Liga! ¡La de Saprissa! ¿Verdad? Cuidado con eso. Cuidado con el tipo de dispositivo que estamos adquiriendo de acuerdo a la labor. Como lo decía ayer en unas charlas de protección de manos que dábamos con una empresa en Costa Rica, siempre tenemos que seleccionar el equipo de protección de acuerdo al riesgo al cual nos exponemos. Aplicaciones. Insisto de nuevo, vamos a encontrar las famosas mascarillas de tela personalizadas con esta línea que podemos encontrar donde tenemos unas telas antibacteriales, supuestamente antifluidos, que aquí tenemos que verificar el tema siempre de los certificados que cumplan, así como las mascarillas, los respiradores certificados o las mascarillas quirúrgicas, como tal, y esta línea sí tiene que ser muy importante que la analicemos, porque, como le decía hoy a una colega que me llamó para hacerme una consulta, compramos una mascarilla que supuestamente en papel, ojo, en papel me la garantizan por 50 lavadas. Si de repente mi trabajador la usó durante un mes y la lavó solo dos veces, quiere decir que al año esa mascarilla va a tener 24 lavadas, si la lava solo dos veces al mes. Entonces quiere decir que esa mascarilla nos va a durar dos años. ¿Qué pasa cuando compramos un jeans de moda, que está de moda comprar jeans rotos, ¿verdad? Compramos uno con un huequito de media pulgada. Después de la segunda lavada, ese huequito, ¿será de media pulgada o será más alto? Yo la pregunta me la tengo que responder, porque un día también hablaba con una señora que fabrica mascarillas de tela y me decía que es que un cliente le decía que un fabricante de la mascarilla de tela le estaba poniendo que resistía 100 lavadas. Oh, por Dios, seamos sensatos con esto. Tengamos claro que en papel nos va a poner lo que más convenga, pero que tenemos que tener
una línea muy punteada sobre cuando seleccionamos este tipo de dispositivos, porque al final de esto depende que no se me propague el virus en mi organización. Y más aún cuando les ponen estas valvulitas, ¿verdad? Que a nivel de protección respiratoria, la válvula de exhalación garantiza que usted exhala, hay una presión negativa, no ingresa el contaminante, pero si sale de mayor manera o más fácil la exhalación, genera un confort térmico. Yo no sé los botones o las válvulas de algunos tipos que le están poniendo a estas mascarillas, ¿verdad? Para supuestamente generar una exhalación más fácil. Y lo peor es que le llaman filtros también. Entonces, tengamos, seamos críticos, insisto, con esto no quiero caer mal, soy directo, pero lamentablemente está en juego la vida nuestra con este tipo de dispositivos. Aplicaciones, vemos muchas. El ingenio que tenemos durante este tipo de pandemias. Hay gente que la ha visto con este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos es como para yo no contaminar igual la comida. Lo he visto mucho en empresas de comida rápida. Pero de nuevo, esto no sustituye el uso de un respirador o de una mascarilla quirúrgica, si eso es lo que quiero hacer. Porque por aquí arriba y por los ojos me va a entrar el virus. Le funcionaría más de repente este que está a la derecha a la persona que use el otro, ¿verdad? Aunque no es lo más estético posible, pero posiblemente funcione mejor que ese dispositivo. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos en qué tipo de inversiones hacemos. Porque a veces más barato, más bonito, más estético, pero dejamos de lado la protección. Y que si algo nos distinguimos los ticos también es, uy, voy a utilizar esta. Y esa me trae a colación la diapositiva que viene. Juanis, voy a comprarme esta, ¿no? Es que esta está más bonita, más estética, tiene un filtro ahí KN95, las venden en los ciclos, me han dicho, mae Luis, pero usted no ha visto esa, que venden los ciclos. Digo yo, bueno, yo a los ciclos voy a comprar partes de bicicleta, a que me la ajusten, ¿verdad? A comprar mi botellita para el agua. Pero no voy a comprar equipo de protección respiratoria. A una ferretería que a pesar de eso, un home center, que a pesar de eso tiene en la línea equipo de protección personal, ellos están dedicados a vender lo que les pide el cliente, ¿verdad? Y encontramos en la calle muchas cosas. Entonces, la estética o el lujo no necesariamente nos va a brindar protección. Y peor aún cuando me dicen que una tela está certificada N95, que eso lo vi hace 4 meses, y que se me paró el pelo y que posiblemente caí mal también con la aseveración que hice, pero es que esa es la realidad. No es posible que veamos esto para protegernos del riesgo. El mal uso, sí, bueno, por lo menos dicen aquí, el mal uso se puede resultar como enfermedad o muerte. Bueno, por lo menos le advirtieron, ¿verdad? Para mí es indignante ver que hay gente que sugiere el uso de este tipo de dispositivos para protegernos, puesto que ni siquiera a la gente que en este momento he visto, dos proveedores de este tipo de equipos, y yo por molestar un poquitín y aprender, nos hablan, les pido los certificados de los famosos filtros. Son filtros que no duran más de un día, o sea que el que lo use más de un día ya anda desprotegido, por cierto, porque al final del día nadie le garantiza que este filtro, y peor aún si se lava, o sea, si un respirador libre de mantenimiento que nos protege, y que hemos hablado durante toda la charla, nos protege del virus, no se debe mojar, no se le da mantenimiento, entonces ahora este filtro se puede lavar y se puede volver a colocar en este tipo de mascarillas. Tenemos que ser un poco más críticos y dejarnos de apegar a lo que el comercio nos ofrece y comprar en lugares adecuados, en lugares que vendan equipo de protección personal, en lugares donde al final si tienen que preguntar que si esto cumple, que pedir el certificado, que pedir esto, hay que hacerlo, hay que molestar. La gente está acostumbrada a hacer dinero a costas de la gente y no puede ser así, menos en un tema pandémico donde vivimos ciertas restricciones, y aquí tenemos que ser claros con esa línea. Cuentan con válvulas de exhalación. Ojo aquí,
válvula de exhalación hacia arriba, esta válvula se abre y por ahí puede penetrar. No sé si la presión negativa que hay ahí me va a generar un buen reflujo para que por ahí no penetre la gotícula de COVID. Entonces, al final, compramos este tipo de dispositivos para protegernos, gastamos 4.500, 5.500, vamos a hacer a la gente millonaria comprando filtros. Luego, cuando ya el proveedor asiático de Wish, perdón por el comercial, ¿verdad?, de la página web, ya no tenga, no le pueda vender, entonces ya usted eso lo tiene que desechar y botar, ¿verdad? Entonces, hay que ser un poquito más crítico con lo que compramos. Como les puedo reflejar, y es la penúltima diapositiva, pasando corriendo al tema de consultas, esta foto la tomé yo, la foto de la mano izquierda, la tomé yo en la calle, y refleja el por qué hoy estamos en la cantidad de casos que tenemos. Gente sin respetar la distancia social, posiblemente de distintas burbujas por temas laborales, con un cubrebocas, lo está usando muy bien el cubrebocas, por cierto, ¿verdad?, haciendo absolutamente nada en la nariz, y con una mascarilla de tela de adorno, con barba que no le genera un buen sello facial, caminando amenamente por la zona de Barrio Luján en San José. El modelo no ayudó mucho, honestamente, les soy muy franco, pero aquí tenemos cómo debemos de estar nosotros actualmente en nuestro diario convivir con la gente, en nuestra campaña saludable y seguro en el trabajo. ¿Cuál es lo ideal? Porque al final nos brindan este tipo de protecciones estos dispositivos. Respirador, careta. 99.97% seguro. Y al final, sabemos que está en nosotros el cuidarnos, el mantener nuestras burbujas, el distanciamiento y el mantener todos los protocolos de higiene. Si esto lo hubiéramos aplicado hace 4 meses, hoy la realidad sería otra. Pero lamentablemente nos hemos metido en una especulación muy grande y también no hemos tenido la dicha de tener este espacio para poder aprender un poco más e indagar un poco más y ser un poco más críticos de lo que nos están ofreciendo. Entonces, me lleva a lo último y refleja un poco, esta foto la tomé yo, igual con los guantes, es mejor un protocolo de lavado de manos antes y después de entrar y salir de un recinto comercial que no agarrar los guantes, ni siquiera saber quitárselos, desecharlos en el parqueo porque no me quiero llevar el virus para la casa, y han encarecido los precios de los guantes un 300% en el mercado para las empresas alimenticias o médicas o el personal médico que verdaderamente ocupa este dispositivo. Lamentable, pero cierto. Y hoy tenemos que informarnos y tenemos que tener claro que para proteger las manos es mejor un protocolo adecuado de higiene que no lo que vemos en la imagen como tal. Nuestra cultura refleja que no conocemos el equipo de protección personal como personas civiles. Y nosotros, especialistas en seguridad, en salud ocupacional del trabajo, tenemos que ser responsables. Pero lamentablemente somos responsables de los protocolos, de la aplicación, de si sale una persona contaminada. Hemos sido parte de la primera línea de defensa silenciosa, porque en ninguna conferencia de prensa nos han mencionado. Sin embargo, el trabajo que han hecho todos en todo el mundo como especialistas en seguridad laboral es de alabar y decir, hemos trabajado en conjunto, pero lamentablemente muchas circunstancias no han ayudado a que esta gestión en la compra de los equipos y dispositivos haya sido la más adecuada. Y para eso, pues bueno, aquí no me queda más que quedar a disposición de ustedes con mi contacto para saber de que en algún momento, si tienen que tomar decisiones o si tienen que ver algo con el tema de certificaciones y demás, puedan contactarme para ponerme al hilo. De igual forma, trataremos de hacerles llegar lo más pronto posible mañana a la base de datos del Consejo y a las personas que estén por allí el resumen de la presentación
es un resumen, no es la presentación porque tiene derechos reservados, pero que sea de ayuda para esta línea que se considera más que importante, porque todavía nos quedan meses, puede ser año, por delante para seguir soportando el embate de la pandemia como tal. Les abro el micrófono, perdón, me pasé un poquitín, casi 10 minutos del punto que llevaba para el tema de preguntas, pero por ahí Mónica y Ayrol están por allí, vemos el tema de consultas. Claro, Luis, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente el tema es súper importante. Agradecerte de verdad el abordaje y la claridad con que lo has compartido en esta tarde de jueves para todas las personas que nos han acompañado. Mónica, tenemos demasiadísimas preguntas en el QR y en el chat. Les recordamos, según las indicaciones que nos comentó Mónica, que las preguntas únicamente se van a atender por el QR, no por el chat. ¿Y por qué lo estamos determinando de esta manera? Porque a través del QR nosotros le podemos dar seguimiento a las preguntas y podemos darle respuesta. Nosotros generamos de la plataforma una base que nos ayuda a darle continuidad a las preguntas en aquellos casos donde no podamos contestarlas todas. En el chat no tenemos esa posibilidad. Entonces, Mónica, creo que has visto y seleccionado algunas porque otras eran comentarios, ¿verdad? Es correcto. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tus aportes. Acá tenemos bastantes comentarios positivos, que muy buena la charla. Y bueno, nos damos cuenta que realmente hay una necesidad, ¿verdad?, de aprendizaje en cuanto a estos temas y también hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Sí, bueno, algunas consultas que nos han ido planteando, como bien lo indica Ayrol, ya algunas han sido atendidas y otras son más a nivel de comentario, pero vamos a ver cómo lo logramos, ¿verdad? Es una dura tarea. Sí, bueno, también les iba a comentar, sí teníamos el webinar programado para finalizar a las 4:30 y tenemos 42 consultas más las del chat, ¿verdad? Entonces no vamos a salir. Ya que vi que suministraste tus contactos, bueno, probablemente te vayan a llegar todas las consultas que no vamos a poder atender el día de hoy, ¿verdad? No hay ningún problema en este caso, Luis. Ningún problema, o sea, yo creo que voy a tratar de respetar el horario oficina porque si no mi esposa me puede colgar después de 6 meses de estar en lo mismo, ¿verdad? Pero nada, o sea, yo creo que aquí es responsabilidad social para mi criterio poderles ayudar con todas estas, con estas consultas que hay. Sé que hay muchas cosas que la gente va a querer saber y querer decir, pero tengo también que ser muy, muy responsable con lo que respondo, ¿verdad? Sí, claro que sí, Luis. Bueno, comentarles a las personas que desde ya me disculpo si no se puede atender su consulta. Ya escucharon a Luis que nos va a colaborar en la medida de lo posible atendiendo las consultas en particular. Vamos a ver. Empieza la ruleta rusa de preguntas. Sí, no tengo ninguna preferencia con nadie, ¿verdad? Bueno, acá hay una que dice, ¿cuáles son los links o los enlaces para verificar que el fabricante cumple con que los equipos N95 protegen? Ok, eso es muy importante, eso es básico y es muy fácil. No me la tienen que pedir a mí, pero si me la piden yo se los envío con mucho gusto. A nivel de NIOSH, que es N95, ¿verdad? Lo que van a revisar está en la página web de NIOSH. La pueden buscar en Google, se pone NIOSH, ¿verdad? NIOSH, la pueden buscar en Google y allí se pueden poner en counterfeit products, si está en inglés, o producto falso, ¿verdad? O producto no certificado, y van a encontrar una parte donde les sale de la A a la Z todos los fabricantes que están autorizados y que tienen un número de TC o Test Report que les certifica con ese número, que puede ser 81433, por poner un ejemplo, que les dice que verdaderamente ese fabricante cumple y está certificado por NIOSH porque está dentro de su guía. Eso a nivel de América, ¿verdad? A nivel de NIOSH. Si fuese a nivel de la norma europea como tal, van a encontrar en
en las páginas web de la Federación Europea de Seguridad, que ese link sí, tal vez es un poquito más complejo porque creo que solo estaba en inglés, nada más lo puedes traducir luego, pero si ingresa en inglés, European Safety Federation, allí van a encontrar la parte igual de Counterfeit Products, y en esa parte, actualizado hasta esta semana, yo creo que está, si mi memoria no me falla, donde también vamos a encontrar empresas, como con el ejemplo que yo le puse, todo el listado de laboratorios que supuestamente pueden certificar equipo según los certificados que se hacen y que no deben de estarlo haciendo porque no están autorizados para certificar EPIs o equipo de protección individual. Con KN95 es un poco más complicado cuando solo cumple la KN, porque tienes que tener acceso al listado de laboratorios que pueden certificar estos productos o estos dispositivos en China. Y eso solo lo tenemos los fabricantes. Entonces ahí les pongo a disposición mis correos para que lo revisemos en conjunto. Es la única manera. Gracias, Luis. Bueno, sí estaba así leyendo rápidamente las consultas, y sí hay muchas consultas sobre, bueno, la incomodidad de utilizar el respirador con la careta, ¿verdad? Y bueno, hacían correcto. Una propuesta de tal vez utilizar el respirador con gafas o con lentes de seguridad en vez de la careta. ¿Eso es posible? Correcto, es posible, es súper posible. Y aquí ya hablemos de respiradores certificados, ¿verdad? O sea, hablemos de que la compatibilidad que van a tener el equipo casi siempre se garantiza en EPP, no lo garantizas con una mascarilla de tela, te pones la de tela y de repente se te devuelve por aquí porque no te hace buen sello, porque tengo la barba, porque la cara es más gorda, más cachetona o y tal. Y sí es válido, no tiene tal vez el mismo efecto que utilizar la careta, ¿verdad? Pero sí tiene un efecto de protección con un lente de seguridad y el respirador certificado como tal. Hablemos esto para el personal más crítico. Aquí tenemos que empezar a distinguir el personal que labora en construcción, el personal que labora en estas empresas, en áreas, en el mismo personal médico, ¿verdad? A distinguirlo también del personal que está en un call center, que está en una oficina, así como nosotros, que está en un área más controlada, donde puede tener un poco de ventajas a la hora de seleccionar su dispositivo, su equipo. Pero sí, es un tema complicado porque, como les digo, particularmente yo he utilizado dos dispositivos de tela y uno lo utilicé una vez y no lo volví a utilizar porque no me permitía un flujo de aire constante a través que yo me sintiera cómodo para poder respirar bien. Entonces, si yo le pongo eso a un trabajador, por ejemplo, de aseo de vías de una municipalidad, va a ser complicado porque yo tengo una respiración más rápida a través de un medio filtrante, ¿verdad? Perdón, a través de un dispositivo. Y si me pongo a utilizarlo con algo que no me permite respirar normalmente, pucha, tengo que tener algún cuidado porque le resto capacidad operativa a ese trabajador. Y entonces ahí tenemos que empezar a mirar. Hace poco me hicieron una consulta referente a eso y justo lo que le dije es, no te queda más que utilizar equipo respiratorio N95 o FFP2 para que les garantice un flujo de aire continuo a través del medio filtrante, es la única manera. Sí, ahora que mencionabas, bueno, los del sector construcción, precisamente hay consultas de qué tipo de respirador se recomienda para las personas que trabajan en diferentes actividades económicas. Habían de recolectores de residuos sólidos, bueno, hablaste de los de limpieza de vías, de construcción, de la parte agrícola, de envasadora de productos químicos. Bueno, en realidad hay una gran serie de actividades económicas que ya son como muy específicas, entonces sería mejor que te envíen la consulta directamente para que vos puedas atender. Vital eso que mencionas, Mónica, aquí ya es un poco empezar a hilar fino y de nuevo vamos a tener que meternos y enfocarnos mucho en cómo podamos orientarlos, porque como les digo, habrán lugares donde definitivamente la barrera de la de tela nos va a servir o nos puede generar ciertas facilidades, pero va a ser imposible que una mascarilla de tela no se humedezca en una labor de construcción, no se humedezca en recolección de basura y que vaya a generar que el trabajador se esté yendo a tocar ese respirador y lo que se convierta vaya a ser en un foco de contaminación, que eso es lo que no queremos. Sí,
Entonces, tenemos que ser muy críticos en cómo seleccionamos este tipo de dispositivos por área de trabajo. Sí, precisamente, por ejemplo, no podemos comparar el tipo de respirador que vamos a utilizar para el personal de salud, o bueno, acá también veo personal de cocina o en la industria de alimentos, porque bueno, también ellos tienen que cumplir con otra serie de requerimientos y especificaciones. Justo hoy, perdón, y haciendo la acotación rápida, me hacía una consulta una colega sobre el tema de la industria de cocinas y en comedores. Están usando un dispositivo que ni siquiera está certificado con la industria alimentaria, ¿verdad? O con FDA, por decirte algo. Pero lo peor del caso es que se está sugiriendo que se cambien a mascarilla de tela, porque como se sugiere que se use ahora mascarilla, entonces todo el mundo lo asocia que sea de tela. Y la de tela puede generar un foco de contaminación cruzada en un área alimenticia que no va a ser lo más adecuado si lo hablamos con un gerente de calidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo garantizar este tipo de protecciones y mirar que sí, hay escasez de producto certificado, pero que eso no va a generar que tengamos que darle a un trabajador que está en construcción una mascarilla de tela para que se proteja del polvo de cemento, que es el riesgo latente que tiene ahí el trabajador. Y ese cuidado lo tenemos que tener muy bien, porque ahí es donde, por eso les digo, hay que empezar a jugar con los proveedores certificados que nos pueden dar a nosotros soluciones de equipo que cumpla y que a la vez nos proteja. Y otra cosa es como población civil buscar el dispositivo más adecuado y que no genere un desabastecimiento como lo hay ahorita en el caso de los guantes, que te puedo decir que una caja de guantes de nitrilo descartable vale 3 veces lo que valía hace 6 meses, ¿verdad? Y está perjudicando en mucho a las diferentes industrias y al personal médico que requiere ese guante. Y el guante no sirve absolutamente nada más que lavarnos las manos adecuadamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esos cuidados. Sí, efectivamente. Bueno, Luis, hay consultas que son bastante específicas y no podríamos ahondar en ellas, ¿verdad? Entonces, no sé si quisieras como hacer así rápidamente un resumen, como tal vez, no sé, en menos de 2 minutos, como cuáles podrían ser los diferentes respiradores, mascarillas, cubrebocas que tenemos en el mercado y cuáles serían como tu recomendación pues para las personas que normalmente salimos a comprar al supermercado o así y que requerimos protegernos. Sí, aquí vamos a ser muy críticos y sepamos de que no quiere decir que la mascarilla, lo que yo dije es que la mascarilla de tela, yo como persona civil, que la mascarilla de tela y la careta, usando las dos, al ir a un supermercado no me van a funcionar. Ahí, si yo soy portador asintomático y no lo sé, voy a proteger a los demás. Y la barrera que genero con la careta, el uso doble al hacer mis compras en el supermercado, me va a proteger y me va a ayudar también. Pero que sepamos de que no es un medio filtrante. Entonces, que si vamos, sigamos las instrucciones de los centros comerciales o del supermercado que nos dice que no más de 4 personas en un pasillo. He ido a hacer compras y veo 10 personas en un pasillo y mejor sigo y después me devuelvo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy críticos con el tipo de dispositivo que seleccionamos, que adquieran los equipos en casas de equipos de protección personal. Ojalá, hay muchas empresas certificadas y bueno, yo se las puedo referenciar con mucho gusto. Al final del día son distribuidores de equipo de protección personal y ellos están acostumbrados a estar en la industria para poder comprar, para poder comercializar este tipo de dispositivos. Como les digo, el mejor respirador es el que sabemos utilizarlo y lo usamos adecuadamente y que nos colocamos de una manera tal que al menos hayamos investigado cómo utilizarlo. Si no sabemos utilizarlo, si nada más lo vimos en internet o si lo compramos por estética, estamos cometiendo el error más grave para poder entrar a proteger. La protección dual para mí es ideal, careta y respirador. Eso es, insisto, va a ser el complemento y con lo que yo finalizo esta charla. La protección de careta o el uso de careta y respirador o mascarilla quirúrgica certificada nos van a generar un menor riesgo, un porcentaje muy bajo para que podamos ser objeto de contagio por vías aéreas o por los ojos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, sé que hay mucha gente que ha hecho preguntas, sé que hay muchas cosas que están inconclusas.
La parte de la capacitación pues está grabada también para repasar algunos puntos. Sé que el chat del consejo también está ahí, o los correos, posiblemente los saturen, también están a disposición. Y bueno, les dejé también mi correo personal y mi correo de la empresa, luis16-rojas@hotmail.com, luisrojas@tomasboderolatam.com, para que eventualmente, si tienen las consultas, así como lo hemos hecho durante estos 6 meses con la mayoría de personas que me han consultado sobre algún tema en específico, les podamos ayudar a solventarlos. De nuevo, no hay mejor respirador que el de quedarnos en la casa. Y si tenemos que salir a trabajar porque estamos incentivando esta campaña de trabajar seguros y saludables, vamos a tener que hacerlo con seguridad e indagando un poco quién es el que nos está suministrando el equipo de protección para poder trabajar de una forma segura, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por aquello de que el vendedor vende lo que tiene, ¿verdad? Hay gente inescrupulosa que te dice una KN95 se puede lavar y utilizar por un mes, porque lo han dicho y lo han hecho. Y tengo que decirlo, lamentablemente. Y eso no es posible que se nos esté dando en un país que nos catalogamos de primer mundo en Centroamérica, ¿verdad? Porque tenemos una carrera profesional que otros países en Centroamérica no la tienen en salud y seguridad ocupacional, y que no podemos permitirnos que gente inescrupulosa que quiera lucrar vaya a decir esas cosas, ¿verdad? Entonces, tengamos esa línea muy clara. De nuevo, sé que si es necesaria una segunda sesión o alguien la quiere, pues que me escriba con mucho gusto para poderles ayudar un poco más a fondo, ¿verdad? Y quedo a disposición. Sé que es una conclusión que puedo dar para ya terminar el seminario como tal. Agradecerles el espacio a ustedes, muy honrado, y a su disposición siempre de poder ayudar a la gente, que es lo más importante. El capital humano de una empresa son los trabajadores. Sin ellos, la economía no se movería. Así es. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Ay, Rol, continúas. Ajá. Bueno, seguidamente, y una vez finalizado Luis con su excelente exposición, nos va a dar el mensaje de cierre a este webinar nuestra directora ejecutiva, la licenciada Gabriela Valverde. Doña Gabriela. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla. Muchísimas gracias a Luis por esa cátedra que nos dio en un tema en el que yo creo que tenemos muchísimas dudas, y por eso habilitamos este espacio pues para informarles un poquito a ustedes sobre este tema tan importante en medio de la emergencia nacional. Invitarles y decirles que estas charlas que estamos dando inicio esta semana forman parte de una nueva campaña que hemos denominado Trabajo Seguro y Saludable para Costa Rica. A través de esta campaña pues queremos brindarles a ustedes una herramienta más, que es la guía práctica de salud y seguridad en el trabajo, prevención y mitigación del COVID-19 en los lugares de trabajo de Costa Rica. Este fue un insumo y un documento elaborado por la OIT y consultado por varias organizaciones a nivel país. Es una guía avalada y aprobada por el Consejo de Salud Ocupacional que estamos poniendo a disposición de ustedes, y en la misma pues la estamos haciendo acompañar de charlas que iniciamos el día de hoy. La próxima charla les invitamos a que nos acompañen y que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Consejo de Salud Ocupacional para que se puedan inscribir. Para el martes a las 10 de la mañana tenemos una charla denominada COVID-19 y riesgos del trabajo. Igual forma parte de la campaña, así que estar atentos para que participen de las distintas charlas que están hechas para ustedes y también para el material que vamos a poner a disposición para que ustedes puedan compartir en sus centros de trabajo. Muchísimas gracias a todos y todas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, doña Gabriela. Retomando las palabras de nuestra directora ejecutiva, los volvemos a invitar a que nos acompañen durante el mes de septiembre al desarrollo de esta campaña que el Consejo de Salud Ocupacional está comunicando e informando y educando para todos ustedes. Hoy tuvimos, Luis y Mónica, una participación excelente. Aproximadamente llegamos a 380 personas en el Zoom, más toda la gente que nos estaba acompañando en Facebook Live. Motivarlos a que nos sigan acompañando en las demás charlas. La próxima semana, como nos dice doña Gabriela, vamos a tener un nuevo tema súper importante, todo girado a la continuidad del negocio o al regreso a los centros de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luis, de verdad, muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento, no solamente con el Consejo de Salud Ocupacional, sino con toda esa cantidad de gente que viste, que se conectó, porque sabía que iba a haber un excelente especialista o un experto en el tema que nos iba a dar una excelente recomendación. Muchísimas gracias por acompañarnos.
sos bien recibido siempre en el Consejo de Salud Ocupacional y esperamos volverte a tener pronto con nosotros. Mónica, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, motivar a la gente a que nos siga acompañando en las próximas semanas y también en las próximas campañas que vienen. Venimos con muchísimas cosas de aquí hasta final de año. Viene también la celebración de la Semana del Bienestar, que próximamente les vamos a compartir y vamos a comunicarles. Y, por supuesto, seguimos durante todo un mes con la campaña de continuidad del negocio, promocionando esta guía que nos comentó doña Gabriela, que es en conjunto con la OIT, para que todas y todos ustedes puedan tener seguridad en sus centros de trabajo y en la vida cotidiana. Moni. Así es, Ayron. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Y bueno, vamos a valorar a ver si va a ser requerido una segunda parte, que ya la están pidiendo las personas. Y bueno, en el Consejo estamos también anuentes a recibir todas las observaciones que la población trabajadora del país requiere. Así es que muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse el día de hoy y que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.